Saludos a todos de nuevo, continuamos estudiando más detalles sobre los sistemas de iluminación que nos ofrece el programa, concretamente en este episodio vamos a profundizar un poco más en ese sistema de iluminación basado en imagen, el cual ya vimos algunos detalles en episodios anteriores y recordemos que funcionaba utilizando imágenes de alto rango dinámico para emitir la iluminación sobre la escena, para ver cómo trabaja vamos a generar un escenario muy sencillito. Con Create Polygon Primitives Cube vamos a generar un cubo. Pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos. Volvemos a pulsar, arrastramos. En este caso voy a arrastrar hacia abajo y soltamos. Ya tenemos la base donde vamos a colocar nuestro elemento. En este caso, geometría propia del programa. Si no tardamos mucho, Windows General Editors Visor. Pulsamos en la pestaña de mallas de escultura base. Y vamos a seleccionar en este caso, por ejemplo, vehículos. Pulsamos botón central del ratón, arrastramos y soltamos sobre el visor de perspectiva. Fijaros que parece que ha desaparecido todo, pero lo que ha ocurrido es que el modelo es tan grande que oculta el visor. Así que vamos a ir a Windows Outliner y voy a seleccionar esa geometría. Con la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, pulso en, la, en el primer elemento. Y a continuación, en el último, para hacer esa selección múltiple, a continuación Channel Box, pulsamos botón izquierdo del ratón y sin soltarlo arrastramos hasta la última componente, a esa, esa escala en Z, ya podemos soltar ahí. Escribimos directamente 0.02, por ejemplo, pulsamos enter y como veis ya tenemos el modelo ajustado. Y a continuación vamos a añadir el sistema de iluminación. Tenemos dos posibilidades desde esta versión. 2016, una de ellas, ya sabéis, es ese Create Lights Environment Image, que nos introduce esa imagen o ese sistema de iluminación basado en imagen. Además, ya activa directamente la emisión de luz desde el sistema. Y también tenemos la opción desde el render settings. Antes tenemos que marcar, ya sabéis, render, render using Mental Ray. A continuación, render, render settings. Y desde aquí en la pestaña SIN. Tenemos esa opción de Create Image Based Lighting. Si utilizamos esta opción vamos a tener que activar la emisión de luz porque si no no va a emitir luz por defecto. De todas formas para poder verlo, fijaros, vamos a pulsar aquí. Create, como veis, genera un nodo de iluminación con ese sistema. Solamente nos queda seleccionar la imagen que vamos a utilizar. Pulsamos en la carpeta. Si seleccionamos la imagen, fijaros en la extensión HDR de HDRI, imagen de alto rango dinámico. Pulsamos en abrir, ya tenemos la imagen, como veis, introducida y solamente nos queda añadir o activar esa emisión de luz que, como os comentaba, utilizando la activación desde el render settings no aparece por defecto. Si lo hacemos a través de ese create lights, Environment Image, si va a aparecer marcada esta opción, pero antes de nada vamos a renderizar para que veáis el resultado. Pulsamos en render, render current frame. Lo que va a ocurrir es que va a utilizar el sistema de iluminación por defecto para calcular esa iluminación, y como veis, el resultado es bastante normal. Solamente estamos utilizando una imagen direccional desde la cámara que ya sabéis que se genera. Por defecto, así que lo que vamos a hacer es marcar ese emit light, pulsamos sobre él y volvemos a renderizar. Render, render current frame. Y ahora sí vamos a tener emisión de luz desde esa esfera. Realmente lo que hace es generar muchas luces direccionales y de esa forma calcula la iluminación. Además, obviamente también genera rebotes, por eso tarda un poco más. Y también podemos utilizar o limitar el sistema, como veremos posteriormente con un atributo, lo que va a hacer es cambiar esas luces direccionales por luces puntuales y solamente se va a generar iluminación dentro del área que tiene la esfera, en el exterior no, a diferencia de como está actualmente que está en ese modo infinito. Y fijaros el resultado, como veis, todavía es bastante tosco, por así decirlo, pero ya se puede apreciar las componentes de la imagen que se están proyectando como iluminación en los modelos. En este caso, como veis, esa componente amarilla, también la verde, tenemos esa sombra difusa, ya que la iluminación provee y proviene de todos los componentes de la esfera que está sobre ese conjunto. Podemos cambiar la imagen para ver otra posibilidad. Por ejemplo, vamos a utilizar otra que tengo por aquí. Esta de aquí. Seleccionamos. Y ya tenemos aquí el cambio. Volvemos a renderizar. Render. Render current frame. Y tenemos que esperar. Igual que antes. En este caso. Como veis un poco menos. Posiblemente porque la resolución de la imagen. Sea también inferior. Ahí tenemos esa aportación de iluminación que proyecta la imagen o las luces que genera realmente el sistema sobre los modelos que tienen su interior. Y podemos modificar varios parámetros, como os estaba comentando antes. Uno de ellos, quizá el más importante, es el de calidad, que ya hemos visto cómo ajustar en otras ocasiones. De todas formas, para esa iluminación basada en la imagen tenemos dos posibilidades, ajustarlo directamente desde el nodo, como veis, y también desde ese render, render settings. Realmente lo que hagamos ajustando la calidad en cualquiera de estas dos opciones se va a ver reflejado en la otra, por ejemplo, si aquí colocamos 0.5, fijaros cómo cambia automáticamente aquí, y ese aumento de calidad nos va a ofrecer, obviamente, un incremento de la precisión. Y también del cálculo va a tardar un poco más, pero las sombras serán más precisas, también el sistema de iluminación, como veis ahora son mucho más suaves, incluso con un incremento muy reducido como el que acabamos de observar, ya se aprecia un resultado muy interesante. También habréis observado que se transfiere el reflejo, en este caso sobre el material. Es otra de las propiedades que nos ofrece esta iluminación basada en imagen. Vamos a retornar a la imagen anterior que nos ofrece un poco más de detalle. Esta de aquí. Y vamos a volver a renderizar en este caso con ese ajuste que acabamos de modificar. Render, render, current frame. Realmente las propiedades que tiene el sistema de iluminación basado en la imagen son bastante limitadas o por lo menos las mínimas para ofrecernos un control aceptable podemos ajustar ese modo infinito o finito también podemos modificar como acabamos de ver la calidad y otra opción es volver a los ajustes que nos ofrecía la versión 2015 para eso tenemos que activar el uses legacy settings que veremos a continuación, en cuanto renderice esta imagen, que como veis ahora tarda un poco más, vuelvo a repetir, muy probablemente por la resolución que tiene la imagen, incluso se puede apreciar también, como veis, un poco menos de detalle en las sombras, ya que al aumentar la resolución también deberíamos de incrementar un poco más esa calidad para que la representación sea eficiente. Ahí tenéis el resultado, y para verlo un poco más claro, voy a desactivar el material por defecto que tiene el modelo. Voy a seleccionar desde el Window Liner todos esos componentes. Y como ya sabéis, pulsamos y mantenemos pulsado el botón derecho al ratón. Arrastramos. A ver si me sale. Arrastramos hasta asignar nuevo material y desde aquí seleccionamos. En este caso, voy a ponerle un Lambert para no tener tampoco reflejos ni brillos que oculten el aspecto del modelo y de la iluminación. En este caso, voy a asignar el Lambert que acabo de generar y volvemos a renderizar. En este caso, voy a aumentar también. La calidad, pero antes de nada vamos a observar esos atributos que os comentaba. Voy a ocultar el channel box. Seleccionamos, por ejemplo, la esfera. Y con eso ya nos vamos a encontrar en el nodo, como veis, de, del sistema. Tenemos varias opciones de mapeado, por ejemplo, esférico o angular. Dependiendo del tipo de imagen, deberemos de ajustar este parámetro. Hay imágenes que no tienen este aspecto esférico o esa componente esférica y tendremos que ajustarlo si la imagen es angular. También tenemos el tipo de imagen, imagen o fichero de imagen y textura. Podemos utilizar también una textura para proyectar la iluminación sobre nuestro escenario. Como veis al ajuste, también para utilizar extensión de fotogramas, podemos ajustar esa posibilidad. El parámetro infinito, que os comentaba antes, cambiamos... La emisión por luces direccionales a luces puntuales. Realmente no es un ajuste que se observe de forma directa, pero sí lo podremos apreciar, porque todo el contenido que esté fuera de la esfera no debería de iluminarse en ese modo finito. Si desactivamos esta opción, también podemos ajustar el espacio de color, como podéis ver, la emisión de la luz, activar el Legacy Settings, esos ajustes de versión anterior, de la versión 2015. La calidad que acabamos de ver y también ajustes avanzados. Los ajustes avanzados nos permiten obtener mayor calidad, pero también aumentan los tiempos de render. En este caso, si ajustamos la resolución, como veis, tenemos tres opciones: baja, media y alta. Esa resolución va a influir en los cálculos, en el cómputo de luces que se van a generar y en los rayos que se van a emitir, y por eso. Aumenta el tiempo de render y también el resultado es más preciso y más realista. También podemos ajustar, como veis, esos samples de resolución. Podemos aumentarlos y también vamos a incrementar la calidad, esa precisión. Y podemos ajustar la ganancia de color. Desde aquí podemos incluso aplicar tonalidades sobre la imagen completa. Por ejemplo, ajustar a un tono más rojizo si lo necesitáramos o cualquier. Otra posibilidad. Y aquí tenemos esos ajustes de versión anterior. En este caso, como veis, si activamos aquí, desactivamos los parámetros generales y aparecen estas opciones. Desde aquí podemos modificar la calidad refiriéndonos a la resolución de la imagen. Como veis, 256 por 256 píxeles. En el caso de que queramos que esa resolución sea inferior, vamos a realizar un render con una resolución muy baja. Por ejemplo, 128 128 fijaros podemos también desactivar la iluminación trasera también que no se emita iluminación difusa o que no se emita iluminación especular podemos desactivarla también desactivar esa opción de sombras por trazado de rayos ajustar el color de la sombra también el límite de profundidad de rayos para operaciones de reflejo, reflexión, refracción, etcétera, etcétera, y ajustes de color. En este caso vamos a realizar el render con esa reducción en la calidad, render, render, current frame. Y deberíamos de observar un poco más de velocidad en el render, pero obviamente la calidad se va a ver bastante reducida. Y además, fijaros, hay una sobreexposición. Debido a que también están actuando otros sistemas de iluminación en la escena. De todas formas, ya con los ajustes que tenemos actualmente, a no ser que queramos realizar o modificar un parámetro muy específico, no los vamos a utilizar. Así que recomiendo no marcar ese Use Legacy, a no ser que, vuelva a repetir, tengamos que hacer algún cambio muy específico. Y con esto ya hemos visto casi todas las opciones. También tenemos emisión de fotones a través de esa esfera. Como no funciona demasiado bien todavía en esta versión de Mental Ray, vamos a dejarlo para más adelante, ya que nos queda comprobar todas las posibilidades también de emisión de fotones para iluminación global, etcétera, etcétera. Pero ya hemos revisado la mayor parte de las posibilidades que nos ofrece esta iluminación basada en imagen. Como veis, es bastante cómoda de utilizar. El tiempo de render es relativamente bajo, sobre todo en escenas que no tienen demasiada complejidad y la aplicación es muy rápida. Se suele utilizar mucho para previsualización de elementos, por ejemplo, de productos que no requieran una animación específica, un movimiento de cámara tampoco demasiado alto y de esa forma podemos obtener también las propiedades de esa imagen de fondo la textura de esa imagen que como veis podemos ajustar tranquilamente y también podemos proyectar sombra sobre ella y vamos a realizar ese último render con ese ajuste de calidad de todas formas voy a ir a ese render render settings vamos a modificar la calidad global 0.5 la calidad de iluminación voy a dejarla en 2 y la de entorno voy a ponerla en 1 y lo que voy a hacer, como va a tardar todavía un poco más, voy a hacer render, render current frame, dejo calculando la imagen y voy a hacer una pausa en el vídeo y cuando esté completada volvemos y ya la vemos finalmente y cerramos el episodio. Y aquí tenéis el resultado final, como veis, una iluminación bastante adecuada teniendo en cuenta el tiempo, 2 minutos 39 segundos, está bastante bien. El conjunto general se ve bastante sencillo porque no hemos utilizado materiales complejos. Os recomiendo que incorporéis materiales como por ejemplo ese carpane de Mental Ray, lo que va a mejorar mucho más esa representación. Y además podéis practicar con diferentes opciones, cambiar el tipo de imagen IBL, etcétera, etcétera. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos. Y hasta la próxima.